Bienvenidos a Class4Crypt, tu aula virtual de criptografía aplicada. Clase número 10.11, algoritmos de firma digital RSA y de El Gamal. Esta clase pertenece al módulo 10 dedicado a la criptografía asimétrica. En las siguientes cuatro diapositivas te muestro los títulos de las 77 lecciones que ya hemos publicado en este canal Class4Crip, alcanzando a fecha de hoy, 30 de noviembre de 2021, las 66.400 reproducciones con un total de 2.960 suscriptores. Y comenzamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Encantado de saludarte y bienvenido a una nueva clase de Class4Crypt con la lección 10.11 de título Algoritmos de firma digital RSA y de El Gamal, la penúltima clase de este conjunto de clases de criptografía básica aplicada conocido como Class4Crypt. Bien, nuestra agenda del día va a ser la siguiente. 1. Firma electrónica y firma digital. 2. Autenticación asimétrica vía hash. 3. Firma digital RSA. 4. Ejemplo de firmado RSA y su posterior comprobación. 5. Firma digital del GAMAL. 6. Ejemplo de firmado del GAMAL y comprobación de la firma. Comencemos. Firma electrónica y firma digital. En este curso vamos a orientarnos solamente a la parte de los algoritmos, el algoritmo de firma RSA y el algoritmo de firma del gamal. Dejaremos para próximas lecciones o para que vosotros los estudiéis por vuestra parte lo que correspondería, por ejemplo, a firmas eh, utilizando pues, eh, los algoritmos con curvas elípticas. Cuando hablamos de firma electrónica hay que tener en cuenta pues, la legislación al respecto en cada país. Al menos en España tenemos estas dos características de lo que sería firma electrónica y firma electrónica avanzada. Ya en la biografía al final os entrego una URL donde hacen esta diferencia entre lo que es firma electrónica y firma electrónica avanzada. Fijaros que el artículo 3.1 de la ley de firma electrónica dice que firma electrónica es el conjunto de datos en forma electrónica consignados junto a otros o asociados con ellos que pueden ser utilizados como medio de identificación del firmante. Por el contrario, también tenemos lo que se conoce como firma electrónica avanzada, y es esa firma electrónica que permite identificar al firmante y detectar cualquier cambio ulterior de los datos firmados. Que está vinculada al firmante de manera única y a los datos que se refiere y que ha sido creada por medios que el firmante puede mantener bajo su exclusivo control. Esto es muy interesante porque aquí, como veis, ya está relacionada a las funciones hash. Es decir, estamos hablando de autenticidad del emisor y de integridad del mensaje. Bien, con todo lo importante que pueda ser la parte de legislación, organizativas y técnicas de lo que es la firma electrónica, aquí solamente, como es un curso de criptografía, vamos solamente a dedicarnos a los principales algoritmos de firma digital. Hoy en día, como digo, pues RSA y el GAMAL, y dejamos para que vosotros lo estudiéis más adelante, lo que serían firmas un poco más avanzadas, como por ejemplo la firma actual conocida como la firma DSA. Digital Signature Algorithm, que lo veremos en la clase que viene, eh, además con curvas elípticas. Bien, pues entonces hecha esta diferencia entre lo que es la firma electrónica y la firma digital y, e indicando que vamos a, a centrarnos solamente en la parte de los algoritmos, sigamos entonces con nuestra clase. Autenticación asimétrica vía hash. Hay distintas formas de poder autenticar un cliente y un servidor, un usuario y un usuario, Alicia y Bernardo. Muchas formas con criptografía asimétrica, con criptografía simétrica, con funciones hash, sin funciones hash, etc. Pero aquí solamente vamos a ver la más interesante, la más importante y la que en la práctica es la que se usa, por ejemplo, en internet. Por ejemplo, cuando entramos a un servidor seguro y podemos pues, comprobar que efectivamente el servidor es quien dice ser porque nos muestra un certificado X509 firmado por una autoridad de certificación. Evidentemente firmado con la clave privada de dicha autoridad, y nosotros con la clave pública podemos comprobar que la firma es la correcta. Veamos entonces qué significa la autenticación asimétrica viajas. Si es asimétrica, lógicamente vamos a utilizar un algoritmo del tipo asimétrico, bien sea RSA, bien sea el gamal o bien sea, pues, por ejemplo, el gamal con curvas elípticas. ¿De acuerdo? Bien. Vamos entonces a suponer que vamos a enviar un mensaje a un destinatario y ese mensaje queremos firmar, firmarlo digitalmente. En la práctica, como ya hemos comentado en clases anteriores, no se envía el mensaje completo y se firma ese mensaje completo. Se envía un mensaje y lo que se firma es el hash del mensaje. Porque ya dijimos que la criptografía asimétrica era relativamente lenta y entonces no podemos con esa tasa que tiene de kilobytes por segundo pues eh, hacer una operación de cifra de un archivo, por ejemplo, de varios cientos de megabytes, porque tardaría mucho tiempo. Lo que hacemos por el contrario es algo muy interesante que lo veis ahora en, la, en esta diapositiva, en donde enviamos ese mensaje, por ejemplo, si no tiene ningún tipo de confidencialidad o secreto, el mensaje podría ir en claro, un documento, por ejemplo, de 200, 300, 500 páginas, pero a ese documento le sacamos una función hash. Ya hemos visto lecciones de hash, por ejemplo hoy en día SHA-256, antiguamente SHA-1 y hace ya muchísimos años atrás, unas cuantas décadas atrás, hablamos de MD5. Bueno, pues hacemos una función hash y ese número, por ejemplo hoy en día de SHA-256 de 256 bits, es el que vamos a firmar digitalmente. Pues aquí, como digo, pues eh, si se desea que ese mensaje, además de ser firmado, es decir, que tenga autenticidad e integridad, también tenga confidencialidad, no hay ningún problema porque se puede también, lógicamente, pues hacer una operación de cifra, como ya hemos visto en lecciones anteriores. ¿De acuerdo? Bien, pues entonces vamos a firmar sobre un hash, como veis aquí, un hash conocido como HTM. En recepción se va a comprobar la firma con la clave pública. Lógicamente cuando hago una firma digital, el emisor utiliza su clave privada para autenticar que es él, nadie más que él, el que ha hecho una operación con esa clave privada. Por el contrario, lógicamente en recepción se tiene que hacer la operación inversa, el concepto de inverso multiplicativo, que aquí entonces corresponde a utilizar en recepción la clave pública del emisor que ha firmado para ver si efectivamente la firma es la que corresponde. Hasta aquí ningún problema. Lo que sucede es que no sabemos efectivamente si el mensaje que hemos enviado, ese documento, o cifrado o no cifrado, si va en, si va, eh, en claro y no tiene ningún tipo de confidencialidad, si el mensaje ha llegado íntegro, Puede ser que falta un bit, hayan cambiado un bit, alguien en el camino lo haya modificado a, a, a posta. Entonces, pues lo que vamos a suponer es que al usuario receptor, en vez de llegarle el mensaje M, que es el mensaje que se ha hecho la operación de cifra con la función hash HDM, le llega un mensaje M', un mensaje relativamente distinto. Lógicamente lo que queremos es que a ese receptor le llegue el mismo mensaje M, que nadie lo haya modificado o que no se haya cambiado durante el camino. Y entonces con ese mensaje M' que recibe el receptor, vamos a ver cómo puede comprobar la firma. El escenario es muy sencillo. Si os fijáis, aquí pongo en un fondo blanco el mensaje M. ¿Qué quiere decir que lo pongo en un fondo blanco? Que no tiene ningún tipo de secreto. Yo quiero que el mensaje vaya en claro porque no es ningún tipo de secreto. Es un mensaje que estoy enviando, por ejemplo, a todos los miembros de la compañía, de la empresa, para decir que la reunión del próximo viernes, en vez de ser a las 11, es a las 12 y media. El mensaje no tiene ningún tipo de secreto porque toda la gente a la cual va ese correo, todo, todo el mundo puede saber y debería saber, lógicamente, que dicha reunión, en vez de la 11, va a ser a las 12 y media. ¿De acuerdo? Entonces, por ese motivo, le pongo un fondo blanco, como veis, al mensaje M. ¿Qué es lo que hace el emisor que va a firmar? Por ejemplo, yo voy a firmar. Pues entonces aplico una función resumen. Lógicamente, hoy en día una función SHA 256. Ya hemos visto en la clase anterior que aplicar el SHA 256 era cosa de pues, nanosegundos. Era realmente rápido eh, si, lógicamente, el mensaje era un mensaje pues, de un texto, un documento o un archivo de unos cuantos megas. Si fueran varios eh, terabytes, lógicamente sería... Un poquitín más lento, pero si son pues megabytes, vale o kilobytes el tamaño del mensaje, vimos que la función hash SHA256 se hacía en menos de un segundo. Pues bien, una vez que hago la función resumen, como veis, tengo como, eh, como resultado en el extremo emisor, tengo como veis aquí, pues eh, lo que estoy marcando con el puntero, pues eh, un, eh, un recuadro, un rectángulo de color azul. eso sería la función hash, por ejemplo, SHA256 que yo he hecho en el extremo emisor. A continuación lo que hago es que esa función hash, ese, ese, ese recuadro que está en color azul, lo voy a separar con la clave privada mía, la clave privada del emisor. Y eso es lo que se va a conocer como firma, que está como veis aquí en color verde. Hay distintas formas, tampoco entraremos en esa profundidad, distintas formas de añadir la firma. La firma puede estar incrustada dentro del mensaje, puede estar como una firma separada. En fin, aquí yo lo he puesto como una firma separada, pero que sepáis que hay distintas formas de añadir la firma a ese mensaje. Y una vez que termino esa operación de firmado en local, es decir, una, una en emisión, fijaros que envío el mensaje M que va en claro con un fondo blanco y en color verde la firma digital, algo que solamente he hecho yo como emisor. Bien, pues qué sucede con el receptor? El receptor supuestamente va a recibir el mismo mensaje M, pero aquí como veis le he cambiado incluso de color y le he puesto M'. Recibe un mensaje que podría ser diferente, no lo sabemos todavía. Bien, el emisor recibe ese mensaje y a ese mensaje le calcula, evidentemente, la misma función resumen o la función hash que yo he hecho en, el, en la emisión. Como eso no es ningún tipo secreto, pues le puedo decir, he utilizado el SHA 256. Es una operación de tipo pública, con lo cual el receptor sobre M' -pima calcula la función hash y obtiene, como veis, un hash que está aquí de color azul. Bien, aquí estaría de color azul solamente si el mensaje M' -pima en color rojo es igual que M. Si el mensaje M' en color rojo le falta un bit, cambia un bit, automáticamente ya el hash recibido en recepción no sería de color azul, sería naranja, violeta, amarillo, pues eh, verde, en fin, de cualquier color. ¿De acuerdo? Bien, pues entonces, primera parte de la operación de comprobación de firma. Calcula el hash en recepción. Que debería supuestamente ser igual que el hash del origen. A continuación, sobre la firma digital que yo he hecho en emisión, el receptor, que es la de color verde, va a aplicar la operación de descifrado. Lógicamente, si yo en emisión he utilizado mi clave privada, tú entonces en recepción vas a utilizar mi clave pública. Lógicamente, si tú utilizas mi clave pública, la operación que yo he hecho, yendo de izquierda a derecha, yendo desde la caja de color azul, ¿vale? Vale, firmando y obteniendo la caja de color verde, tú haces el recorrido inverso de la caja de color verde, vas a la caja de color azul. Con lo cual lo que está abajo de todo evidentemente corresponde al hash en emisión, exactamente igual al hash en emisión. Está claro. Lo que yo entonces voy a hacer es comprobar si ambos hashes son iguales. Como aquí, como veis, he puesto que los dos son de color azul, estoy suponiendo que el mensaje M' en color rojo es exactamente igual que el mensaje pues, M que había firmado el emisor. Es muy importante saber eso, que si el mensaje es exactamente igual, podemos asegurar 100% que los hashes son iguales. Por el contrario, ya hemos visto en las funciones hash, si ambos hashes son iguales, supuestamente, supuestamente, ¿vale? No al 100%, supuestamente decimos ¿vale? que los dos mensajes son iguales. Porque podría haber, como vimos en clase de hashes, los problemas de colisiones. Bien, conocido entonces cómo sería este tipo de autenticación vía simétrica con funciones hash, como veis es muy sencillo. Vamos entonces a ver cuáles son los pasos para una firma digital RSA, los pasos para. Comprobar la firma y luego un pe pequeño ejemplo para poder terminar esta primera parte de la clase de hoy. Pasos de una firma digital con RSA. Por ejemplo,. Bernardo tiene como clave pública e SUP, como clave pública también el producto de PIMO PIQ igual a N P y tiene como clave privada lo que veis ahí en color rojo que corresponde a un valor que solamente conoce Bernardo. Y entonces Bernardo va a firmar con RSA el hash de un mensaje cualquiera que le quiere enviar a Alicia. ¿Está claro? Bien, pues entonces Bernardo, ¿qué va a hacer? Primero que nada va a calcular la firma o la rúbrica, como la operación que se hace manuscrita sobre un documento. Y entonces sobre ese hash va a calcular como es esa R minúscula y esa R minúscula sería pues, entonces HDM, es decir, la función hash sobre el mensaje o el documento que quiere firmar Bernardo, elevado a la clave privada de, de Bernardo y reducido al módulo NB de Bernardo, evidentemente módulo público. Como es una operación muy sencilla, que además es obvio que solamente puede hacer Bernardo. La función HDM todo el mundo puede calcularla, pero HDM elevado a D sub P, la clave de de Bernardo, solamente lo puede hacer nada más que Bernardo. Bernardo entonces envía el mensaje en claro o bien cifrado si este requiere algún tipo de confidencialidad junto con su rúbrica. En la práctica ya sabemos que no se envía el mensaje, se envía la función hash, ¿de acuerdo? ¿Vale? Se envía el mensaje o el documento, eh, y entonces, pues lo que se firma no es el mensaje, sino que la función hash, como vemos aquí, vale, que r es igual a htm elevado a d sub B, módulo nb. Con lo cual, pues al receptor, en este caso Alicia, lo que le llegue será el mensaje, el documento, lo que le quiere enviar Bernardo, y luego algo. Que es una R minúscula, que supuestamente es la rúbrica, lo que Bernardo ha firmado. Alice entonces recibe el par M'R. Suponemos que eh, pues, M' puede ser distinto porque puede haber algún cambio en el camino. Evidentemente, comprueba la rúbrica usando la clave pública de Bernardo, lo que vimos en la diapositiva anterior. Es decir, el valor R minúscula que recibe, pues lo eleva a la clave pública de Bernardo. Está claro, como R había sido rotado de haber elevado algo a la clave privada, si algo que está elevado a una clave privada luego se eleva a una clave pública... Como ya hemos visto pues, en clases anteriores al principio de RSA, lo que se obtiene es otra vez pues, el valor inicial, aquí sería HDM. Con lo cual, el valor R que recibe Alicia elevado a la clave pública de Bernardo y reducido al módulo de Bernardo, pues eh, lo que se obtiene es evidente es HDM, porque como es HDM elevado a DB y elevado a EB. Esas dos potencias se anulan entre sí por el concepto de inversos y entonces se obtiene HDM. Lógicamente, lo que ha obtenido Alicia en el paso 3 es la función hash de origen. De origen. A continuación, ¿qué tiene que hacer? Pues como ha recibido el mensaje M' o M, debe calcular la función hash en destino. Lógicamente, si la función es hash en origen. Y en destino son exactamente iguales, pues entonces Alicia va a poder saber que efectivamente el documento, ¿de acuerdo? Eh, pues que ha recibido es un documento que proviene de Bernardo. Porque solamente Bernardo habría podido cifrarlo eh, o firmarlo con su clave privada. Como veis aquí en el paso 5, si HDM' lo que calcula Alicia. En recepción es igual a HDM, lo que Alicia recupera de lo que hizo Bernardo, entonces se sabe fehacientemente de que M' es igual a M y se acepta la firma como válida. Como comenté hace un momento atrás, vale, observa que es solamente 100% verdadero lo que acabo de decir: que si el mensaje M' que recibe Alicia es exactamente igual que el mensaje M que Bernardo calculó hash, entonces ambos hashes, el de emisión y el de recepción, son, exacta, son iguales. En caso contrario, podría dar que dos hashes iguales proviniesen de dos documentos distintos si hubiese problemas de colisiones. Fijaros que aquí aparece algo muy interesante: aparece que se está haciendo una firma digital no sobre un documento, no sobre un mensaje, sino que sobre la función hash. Con lo cual, en el fondo, pues fijaros que eso tiene las siguientes características: al usar la función hash, yo estoy haciendo una firma digital sobre un número muy pequeño no un documento de 40-50 megas, sino que un número, un número muy pequeño de 256 bits. Con lo cual, la operación que hace Bernardo, que ese hash elevado a la clave privada, reducido a módulo, es una operación tremendamente rápida. ¿De acuerdo? vale, Porque la base es muy pequeña. Es un número de 256 bits el que Bernardo va a elevar a su clave privada. Primera, primera cosa interesante que hemos logrado. Segunda cosa interesante, como Alicia, comprueba la firma utilizando la clave pública de Bernardo, entonces Alicia comprueba la autenticidad del emisor. Alicia sabe que efectivamente es Bernardo quien le ha enviado ese documento porque ha deshecho la operación de origen utilizando la clave pública de Bernardo. Y sabemos que entre la clave pública de Bernardo y su clave privada existe una unicidad. Aunque ya hemos visto en RSA que eso no es tan cierto, pero que no hay que entrar en temas de paranoia, pues entonces puedes saber que efectivamente, Alicia, que eso proviene de Bernardo. Y por último, ¿vale? Ahí tenemos autenticidad del emisor. Y cómo obtenemos la integridad del mensaje. Bien, la integridad es la comparación de los hashes. Si yo en el mensaje M que, envíe, que eh, Bernardo va a enviar eh, firmado pues eh, a través de su hash a Alicia. A Alicia le llega un mensaje M', donde ha cambiado un bit, por ejemplo, un bit por otro bit. ¿Qué sucede con las funciones hash? Lo vimos en clases anteriores, cambian un 50%. Más o menos en media, solamente cambiando un bit. Pues entonces, ¿qué va a suceder? Va a suceder que si efectivamente los hashes no son iguales, Alicia, evidentemente el hash de destino y el hash de emisión de Bernardo, pues entonces Alicia va a poder saber que el documento es íntegro. Hay una integridad de la información. Con lo cual, si os fijáis, se obtiene autenticidad del emisor, integridad del mensaje y además de una buena disponibilidad para poder hacer una operación, ¿vale? de firma digital sobre un número muy pequeño con algoritmos asimétricos que no son extremadamente rápidos de acuerdo este es el concepto interesante que va unido a la firma digital independientemente de que sea la firma con rsa o una firma con el gamal Bien, ¿cómo sería entonces el paso que tiene que hacer? Pues eh, el, eh, un ejemplo, que tendríamos un firma digital con RSA en los pasos tanto de Alicia como de Bernardo. Lo haremos aquí, pues de momento eh, presentaremos un pequeño ejercicio y luego eh, con software, con el software Suncrip, lo podemos comprobar fácilmente o incluso con otro tipo de software, como podría ser pues, GenRSA, que ya hemos utilizado en clases anteriores. Supongamos que Venano tiene pues, este módulo 65.676, producto de los primos p y Q. Eh, sobre eso pues se elige una clave pública 35 y con el, eh, el teorema postendido pues, de Euclides y todo lo que hemos visto tiene una clave privada que es el número que está en color rojo de su B igual a 53000 771 si os fijáis, dado que el módulo que tiene Bernardo 65.669 es un número que está entre 2 elevado a 16 y 2 elevado a 17, vamos a suponer que pues vamos a hacer firma sobre funciones hash, entre comillas ¿vale? que tengan solamente nada más que 16 bits si os fijáis, siempre siempre hay que hacer firmar o cifrar números que estén dentro del módulo, dentro del cuerpo, en este caso dentro del grupo y como el grupo es 65.669, yo puedo firmar cualquier número que esté pues, por debajo de eso, ¿vale? Que sea del 65668 hasta el valor que se me ocurra, hasta el 0, por ejemplo. Bien, pues entonces vamos a forzar que lo que va a firmar Bernardo es un número solamente ¿vale? de cuatro, eh, de 4 valores hexadecimales, eh, como cada valor hexadecimal. Pues tiene 4 pues, eh, bits. Vamos a decir que entonces el número máximo que puede pues, eh, pues, eh, firmar Bernardo va a ser un número de 16 bits, como aparece ahí en la diapositiva. Es decir, desde la función hash en hexadecimal 0, 0, cero, 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 todos ceros, que podría ser un valor válido, ¿vale? hasta la función 0 eh, en hexadecimal FFFF, f, 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 aunque sabemos que ese último número pues, eh, no eh, va, a ser, eh, va a ser un número evidentemente de, de, de 16 bits, de, pero pues lógicamente va a ser menor que el 65.669. ¿De acuerdo? Así de sencillo. En la práctica no hace falta esto. En la práctica, fijaros que el módulo que tiene Bernardo para firmar digitalmente son 2048 bits y lo que va a firmar va a ser una función hash de 256 bits, con lo cual, evidentemente, esto es solamente un, un ejemplo que hacemos aquí con números muy pequeñitos. Bernardo va a firmar con RSA un hash del mensaje M, por ejemplo, un documento que tenga como nombre info.tocx. Hace la función hash y le saldrá un número, como veremos a continuación. Sea entonces, por ejemplo, ese hash, un hash que nos hemos inventado, eh, el valor, como veis, F3A9 en hexadecimal, que pues eh, lógicamente en un valor decimal va a ser un valor, un número menor que el módulo de Bernardo. Y como veis, me sale 62.377. Ese va a ser el número que Bernardo tiene que firmar digitalmente. Bien, pues la firma de Bernardo, entonces, son nada más que números. Ese hash que tiene, 62.367, elevado a su clave privada, ¿vale? La clave privada, como sabemos, es que está en color rojo, 53.771, y eso se reduce al módulo público de Bernardo, que son NSUP 65.669. Usamos cualquier tipo de software como Suncrypt y, si os fijáis, me sale 24.622. ¿Qué hace entonces Bernardo? Le envía ese mensaje, por ejemplo, el archivo info.docx y además le envía ese valor de r que en este caso es el 24.622. Pues bien, una vez que eh, Alicia recibe ese par, pues Alicia primero que nada va a comprobar la firma de Bernardo. Pues que hace el valor r que recibe el 24.622 lo eleva a la clave pública de Bernardo. Alicia conoce que la clave pública de Bernardo es el número 35. Hace su operación, el número 35, reduce al módulo de Bernardo 65.679 y como veis aparece 62.337. Os fijáis que es exactamente el mismo hash que había en el extremo eh, emisión. En el extremo de emisión o emisor era el F3A9 en ese decimal, que en decimal era 62.377. ¿Por qué? Porque lógicamente, ¿vale? Ese es el valor, ¿vale? Que Alicia recupera de lo que ha hecho Bernardo. Hasta ahí todo correcto, porque me da exactamente el mismo número. Y entonces ahora Alicia va a tener que calcular el, el valor del hash del documento que recibe. Si recibe exactamente el mismo documento, info.docx, lógicamente tendrá, evidentemente, el mismo ¿vale? valor de función hash si por el contrario recibe un documento diferente pues entonces la función hash va a cambiar y entonces la firma no sería válida como veis es bastante sencillo eh, el, la firma de tipo rsa es en la práctica la que se utiliza hoy en día por ejemplo en los certificados digitales eh, pues eh, x509 la gran mayoría aunque también hay otro tipo de firmas pero fijaros que muchos aparecen que tiene una firma como rsa y lo que es importante que tengáis presente es lo que dice en la última línea. En la práctica, los hashes entregan hoy en día centenas de bits. Estamos trabajando con el SHA-256, cuando llegamos con el SHA-3 seguiremos trabajando con esos mismos valores, 256 y un poco más, ¿vale? con lo cual pues, siempre siempre la función hash va a ser hoy en día un número nada más que de centenas de bits. Y en cambio tanto la cifra como la firma en RSA va a ser en módulos hoy en día como mínimo de 2048 bits, como lo veis entonces, es bastante sencillo hacer una firma digital con RSA. Exactamente igual que la cifra, solamente que en vez de usar la clave pública de destino para confidencialidad, se usa la clave privada de emisión para integridad a través de los hashes y para autenticidad del emisor a través de la clave privada. Que se usa pues, en, en el extremo emisor. Bien, pues entonces vamos a dar por terminada esta primera parte de la clase de hoy para ya eh, pasar a lo que se conoce como firma de El Gamal. Firma digital del de gamal. En este caso, supondremos que Alicia va a firmar digitalmente una función hash HDM que corresponde a un mensaje M que se lo quiere enviar, por ejemplo, a Bernardo. Recordando la clase anterior, en donde vimos los principios de las operaciones con el algoritmo del Gamal, diremos lo siguiente: que el cuerpo o el módulo de la firma de Alicia es el primo P sub A, que sabemos que es un dato, un número público. Que a continuación, ese primo tiene un conjunto de raíces primitivas, de las cuales una ha elegido Alicia y es lo que llamamos como alfa sub A, también un valor público. A continuación, cada usuario, en este caso particular Alicia, elige un valor privado que se es está a minúscula, que estoy aquí señalando, que corresponde a su valor privada. Y entonces, con una ecuación muy sencilla, que era alfa sub a elevado a, a minúscula módulo p sub a, encontraba lo que era su clave pública. Hasta aquí es lo mismo que hemos visto en la clase anterior dedicada a la cifra del gamal. Lógicamente, nadie puede intentar encontrar la clave privada de Alicia. Porque se va a enfrentar al problema del logaritmo discreto. Conoce alfa sub a, conoce p sub a, conoce k pública sub a, pero no conoce el exponente a minúscula. Y entonces, para números grandes de p sub a, como sabíamos, se volvía un problema totalmente intratable. Hasta aquí, exactamente igual a lo que vimos en la cifra de El -Gamal. ¿Qué pasos entonces debe ahora realizar Alicia? Para firmar digitalmente, no el mensaje M, sino que una función hash HDM. Y vamos a ver que con el algoritmo del Gamal se tienen que enviar dos datos. Será una dupla, un R, la rúbrica, y una S. Serán dos valores a diferencia de la firma RSA, que era un único valor. Entonces, calculemos cuáles son esos datos R y S que va a tener que enviar Alicia. Lógicamente, el proceso es el mismo anterior. Si Alicia quiere firmar un documento, pues le envía pues, a Bernardo ese documento. Si no tiene confidencialidad, se lo envía en claro. Y luego, además de ese documento, le envía ahora una dupla: R y S. No solamente R. Pues bien, primer paso. Paso 1. Va a generar un número aleatorio que llamaremos H. Por favor, no confundir con HDM. HDM es la función hash sobre el documento M. Y este H es un valor cualquiera. Que fijaros que es primo relativo con phi de P sub A, es decir, el indicador de Euler de P sub A. Como P sub A es un primo, entonces ese indicador de Euler, ¿vale? Pues es igual a P sub A menos 1, por ejemplo. si el primo es un número 23, entonces phi de P sub A, ¿vale? Va a ser 22. Así de simple, es muy sencillo. Y entonces deberá cumplirse que ese máximo común denominador o máximo común divisor entre ese h que yo me estoy dando y fi de p sub a sea igual a 1. Lógicamente no va a poder ser lógicamente un número par, porque si P sub A es primo, P sub A menos 1 va a ser un número par. Con lo cual entonces ya sabemos que ese h va a ser cualquier número, el 3, el 5, el 7, el 9, el 11, cualquier número, pero que no tenga factores en común con fi de P sub A. Ya sabéis que cuando en criptografía se busca que el máximo común denominador o máximo común divisor entre dos números sea igual a 1, es que estamos buscando el famoso inverso multiplicativo, ¿verdad? Para deshacer en recepción lo que se ha hecho en emisión. Eso es una máxima en criptografía. Paso 2. Entonces, lógicamente va a calcular el inverso de ese número, de ese número h, que es como veis ahí, h a la menos 1, es igual al inverso de h en fi de verso a. Lógicamente, el inverso va a existir, porque se ha elegido un valor aleatorio, ¿vale? Que es que tenga esa, esa condición de que el máximo común denominador entre h y phi de PDA sea igual a 1. Con lo cual el inverso evidentemente existe. ¿Está claro? Bien, una vez que ya tiene ese valor de, de H, que cumple con esas características, va a calcular la primera parte de su firma, lo que llamaremos rúbrica, la R. Y la R, la primera parte de la firma, como veis, es, es alfa sub a, su generador, ¿vale? O su raíz primitiva. Que todo el mundo conoce, elevado a H, que solamente conoce Alicia, porque lo acaba de generar ahora, en el momento de división, eh, reducido a módulo P sub A. Sería entonces la primera parte de la firma. Fijaros que aquí todo el mundo puede conocer todo, ¿vale? Pero el valor de H solamente lo conoce Alicia, porque lo acaba de generar en este momento que está firmando digitalmente un documento, se lo acaba de generar de forma totalmente aleatoria. Sería el paso tercero, hacer el valor de la rúbrica R. ¿Está claro? A continuación, ahora Alicia va a tener que calcular la segunda parte de la firma, esa S minúscula, mediante la resolución de una simple congruencia, donde evidentemente va a, va a intervenir tanto la función HDM, la función hash, como también ¿vale? el valor de su clave privada. Lo veremos en la próxima diapositiva. Tenemos entonces la primera parte de la firma, SR, la rúbrica, que es alfa sub A elevado a H módulo P sub A. Veamos la segunda parte de la firma. Ya teníamos otra, la primera parte de la firma, el valor de la, la rúbrica R, y veamos cómo calcula el valor de eh, la segunda parte de la firma, que es S. Va a resolver la siguiente congruencia en emisión. Fijaros, va a decir que HDM, de es decir, el valor de la función hash, vale, va a ser igual a A multiplicado por R más ¿vale? H multiplicado por S, todo esto en módulo phi de P sub A. ¿Está claro? ¿Vale? Pues entonces, sencillamente aquí HM será un valor que va a calcular. El valor A, ¿vale? Va a ser un valor que eh, ella se ha dado como clave privada. El valor R la acaba de calcular hace un momento atrás. ¿Vale? Ese es que está acá arriba. El valor H también lo conoce porque se lo acaba de dar. Y la única diferencia, la única incógnita que tenemos aquí, evidentemente, es el valor S. Ese valor S tiene que ser un número. Evidentemente, un número que eh, me dé la igualdad en la congruencia. Y todo eso, fijaros, reducido no a módulo p sub a, sino que a módulo phi de p sub a. Es decir, p sub a menos 1. Es decir, en el fondo lo que está haciendo es que va a tener que despejar el valor de S. Bien, ¿cómo despejamos el valor de S de esta ecuación? lo hemos visto en muchas otras clases anteriores sencillamente de acuerdo pues el a multiplicado por r lo pasamos a la izquierda de la ecuación con lo cual es igual a h de m menos a multiplicado por r y como veis aquí vale hay un valor de h hay que pasarlo dividiendo sabemos que no se puede dividir en aritmética modular y entonces lo que hacemos es que lo multiplicamos por el inverso de h en phi de pda Está claro, ¿vale? Con lo cual, pues esto sería pues, de decir que S es igual a H de M menos A multiplicado por R dividido entre H. No se puede dividir, con lo cual se multiplica por el inverso de H en fin de PDA y todo se reduce en módulo PDA. Fijaros que una vez que tiene esto. Este dato HDM lo acaba de calcular sobre el documento. A es la clave privada de Alicia. R es la primera parte de la firma que la acaba de contar, ¿de acuerdo? Y el inverso de, de H en fidepdA lo ha calculado antes porque sabe que existe. Con lo cual, pues ya tiene el segundo valor de la firma. Entonces, ¿qué tiene que hacer Alicia ahora a continuación? Tiene que enviar el documento M. El, el archivo, por ejemplo, el archivo Mundo KX, o lo que sea, y a continuación tiene que enviar una dupla, R y S. A diferencia de RSA, no se envía un solo número, se envían dos números. ¿Está claro? Bien, el valor de la firma asociada a ese mensaje M, ¿m? fijaros que la firma se ha hecho sobre HDM, cuidado, ¿m? sobre HDM que pone aquí, lógicamente es lo que aquí está puesto en ecuaciones. Sencillamente el primer valor R era alfa sub A elevado a H módulo P sub A el valor que está arriba de la diapositiva, y el segundo valor de S es el que está aquí abajo, es decir, la resolución de la congruencia HDM menos A multiplicado por R, y todo eso multiplicado por el inverso de H en phi de PDA, y todo reducido módulo eh, phi de PDA, es decir, PDA menos 1. Como veis, son dos ecuaciones muy sencillas que tiene que resolver Alicia ¿vale? en el extremo emisor. Muy importante eh, con respecto a la firma de Elgamal. Si os fijáis, vale Observa que se usa un valor h aleatorio. ¿Qué quiere decir? Si yo firmo ahora un mensaje y luego, firmo otro, y luego firmo otro, o bien firmo el mismo mensaje en tiempos distintos, ¿qué va a suceder? El valor de h será un valor aleatorio. Con lo cual, la firma, ¿vale? Sobre un mismo mensaje en tiempos distintos me va a dar firmas diferentes. Algo muy interesante. Entonces yo estoy también asociando, ¿de acuerdo? A mi firma digital el tiempo, ¿vale? Estoy dando de alguna forma pues, eh, una temporalidad a mi firma, ¿no? No sucedía lo mismo con RSA. Si os acordáis, RSA, si yo firmo el documento, pues eh, info.docx lo firma ahora, o dentro de media hora, o dentro de cinco horas, o pasado mañana, siempre va a ser el mismo número. En cambio, aquí va a ser un número distinto. Que esto es muy interesante porque puede estar asociado con respecto al tiempo. Con lo cual, pues es un punto a favor que tiene la firma de El Gamal. Es decir, dos mensajes iguales, ¿vale? Firmados en tiempos distintos, lógicamente, me entregará dos firmas distintas. Porque además además está asociado el mensaje y además está asociado el valor privado de quien firma, también ahí tenemos un, eh, un factor de temporalidad de tiempo en la firma del gamal. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el problema con la firma de El gamal? Es que sigue siendo muy pesada. La firma del gamal hay que enviar dos números de magnitud del primo. Porque el primo menos 1, o phi de peso va es exactamente igual que la magnitud del primo. Si el primo peso va son 2048 bits, entonces si yo te firmo algo mediante el gamal, te estoy enviando, evidentemente, el documento y además dos números de 2048 bits. Comparado con el RSA, es más pesado porque el RSA envía solamente nada más que un número. Pero aquí tiene cosas interesantes, como digo, el hecho de que usa una función, eh, valor un valor eh, eh, h que es aleatorio y que cambia en cada una de las firmas vamos a ver y ya lo veremos en la próxima clase en la última clase de craft donde vamos a ver el algoritmo dsa fortaleza de las firmas y el algoritmo dsa digital signature algorithm que es una variante del gamal vale eh, y entonces pues vamos a ver que a partir de esa variante del gamal conocida como dsa utilizando además curvas elípticas son, eh, es una de las firmas actuales eh, que se utilizan en la práctica y las firmas más interesantes incluso que RSA. Con lo cual, como veis, la firma de Gabal hay que estudiarla. Porque es el paso previo para luego ver DSA, lo que veremos en la próxima clase. Y DSA es una parte de la firma que se usa hoy en día con curvas elípticas, que es la que está, lógicamente, más de moda. Eh, sencillamente porque eh, requiere una cantidad de bits bastante más pequeño. Como sabéis, ya hemos comentado en clases anteriores. Que la diferencia con criptografía eh, posasimétrica de curvas elípticas, la diferencia es casi de 1 a 10. ¿Vale? La fortaleza que yo tengo con 2.048 bits con el GAMAL o con RSA. También la tengo más o menos aproximadamente con 256 bits de curvas elípticas. ¿De acuerdo? Vale, por ese motivo, pues entonces, antes que aparecieran las curvas elípticas, la firma del Gamal no pudo desbancar a RSA, aunque tenía esta cosa interesante de valor H aleatorio. Pero ya llegando a curvas elípticas, hoy en día lo que se usa en la práctica es DSA-ECC. DSA, -SC. DSA Digital Aurium, y SC es elliptic curve cryptography. ¿Está claro? Bien. Entonces ya hemos visto pues eh, cuál es la firma que hace Alicia hacia Bernardo. Pues entonces ahora me falta saber cómo Bernardo va a poder comprobar si la firma digital está correcta, etcétera, etcétera. Y como veis, pues eh, está asociado el valor hash, ¿de acuerdo? La clave privada de Alicia y además un factor de tiempo muy interesante que es el H. Bernardo entonces va a comprobar en recepción la firma digital que ha restado a Alicia en emisión eh, conociendo perdón, los siguientes datos de Alicia. Lógicamente conoce el P sub A, el primo de Alicia, conoce alfa sub A, también otro valor público que sería el valor del generador o reprimitiva y evidentemente conoce la clave pública de Alicia. Eh, como es lógico, no conoce la clave privada primer paso que debe hacer Bernardo para poder eh, comprobar la firma Bernardo va a recibir exactamente igual que en el ejemplo anterior un valor m supuestamente va a elegir el, va a recibir el mismo documento que estaba firmando Alicia en emisión, pero puede ser que reciba otro. Con lo cual decimos que recibe M' y luego recibe R y S. Una vez que recibe R y S, el primer paso que hace Bernardo es calcular estos dos números llamados N1 y N2 mayúsculas. Fijaros, N1 es sencillamente R elevado a S módulo P sub A. R lo acaba de recibir, parte de la dupla. S el exponente lo acaba de recibir, parte de la dupla. Y P sub A es el primo de Alicia, el módulo. Con lo cual eso lo puedo hacer sin ningún problema. ¿De acuerdo? Y el segundo número, en esos dos, como veis, es la clave pulgariza que la conoce, elevado a R, es el número que acaba de recibir como dupla de firma, y reducido a módulo por suba. Con lo cual, estas dos operaciones, calcular N1 mayúscula y N2 mayúscula por Leonardo, es algo tremendamente elemental y muy sencillo, independientemente de que el primo, el exponente y eso sea número de 1000 bits o 2000 bits, porque sabemos que pues, no hay ningún problema eh, por clases anteriores. ¿De acuerdo? Bien. Hemos calculado entonces N1 y N2. A continuación qué va a hacer Bernardo? Va a calcular una K minúscula que simplemente es el producto de N1 por N2, que acaba de encontrar hace un momento y reducido a P sub A. Bien, lo que yo voy a poner aquí a continuación, ¿vale? Es hacer lo siguiente. N1 lógicamente es R elevado a S, ¿verdad? Está puesto aquí. Y N2 es eh, la clave pública elevado a R. Como ves aquí. Con lo cual, pues eh, el valor, la multiplicación de n1 por n2 es lo que está puesto aquí entre paréntesis, ¿vale? Si yo entonces digo que el valor de R, del valor que, que había hecho Alicia, era alfa sub A elevado a H módulo P sub A. Y la clave pública de Alicia, es decir, ¿vale? El valor de la clave pública de Alicia era alfa, ¿vale? Sub A elevado a A minúscula módulo P sub A, entonces yo puedo reemplazar este valor de K igual a N1 por 2 por lo que aquí aparece, ¿vale? alfa sub a elevado a h más s multiplicado por alfa sub a elevado a a más r. Hacerlo vosotros para que no hay ningún tipo de complejidad hacer estas operaciones que estoy haciendo aquí abajo comparado con la operación que está puesta acá arriba. Es muy sencillo. Es ir sumando nada más que los exponentes. Bien, como todo está aquí en módulo p sub a, si os fijáis y aquí es la misma base alfa sub a elevado a h s y luego alfa sub a elevado a r, le puedo aquí sumar como veis en el exponente. Y entonces fijaros que tengo que eh, me dice que K, ¿vale? El valor K que ha encontrado Bob Bernardo debería ser, debería ser, alfa sub A elevado a H por S más A por R, módulo peso A. Lógicamente digo debería ser, ¿por qué? Porque aquí estos valores no los conoce, no los conoce Bernardo. Bernardo no conoce el valor aleatorio H que ha elegido Alicia y menos conoce el valor de la clave, pul, la clave privada A minúscula que estoy marcando aquí con el ratón. ¿Está claro? ¿Vale? Con lo cual, eso es lo que debería valer el valor de K. Se trata de una ecuación del tipo alfa sub beta, al perdón, alfa elevada a beta módulo P. Bien, fijaros en una cosa muy interesante. Lo que está aquí en el exponente h multiplicado por s más a por r era precisamente la congruencia que había resuelto Alicia en emisión h sub m es a multiplicado por r más a por s pero Alicia no lo hizo en módulo p sub a Alicia lo hizo en módulo phi de p sub a, en p sub a menos 1 era la congruencia que había hecho Alicia en el módulo, ¿vale? Y además, vale, se va a cumplir. Esos son ya conceptos matemáticos que no entraremos en ellos. Que eh, alfa elevado a beta es igual a alfa elevado a gamma, sí si y solo sí. Si, beta es igual a gamma módulo phi de p sub a. Es decir, pues eh, Bernardo hará las operaciones en p sub a y Alicia las ha hecho en módulo. FIDE PSUBA que, como sabemos, es P sub A menos 1. Bien, pues una vez que entonces se acepta este esta operación, este concepto matemático, como digo, no entraremos en esas aplicaciones matemáticas, pues entonces, ¿qué tiene que hacer Bernardo? Sencillamente debe hacer lo siguiente: sobre el mensaje que ha recibido, va a tener que encontrar la función hash, ¿de acuerdo? Y entonces, fijaros que va a tener que hacer lo siguiente. Si alfa sub a, que es el valor del generador que tiene Alicia, que es público, elevado a hdm', es decir, la función hash que ha encontrado Bernardo en recepción módulo p sub a, es el mismo valor k que es el que ha encontrado Alicia multiplicando n1 por n2 y es el que aquí estoy marcando yo, ¿vale? Aquí, ¿vale? que K debería ser alfa sub A elevado a H por S, más, eh, perdón, multiplicado por eh, eh, alfa sub A elevado a, a por R, módulo P sub A, y es lo que está puesto aquí, ¿vale? Pues entonces lo único que se ha hecho es que Bernardo, en vez de trabajar en módulo P sub A, está trabajando, eh, perdón, en módulo phi de P sub A, como hizo Alicia, está trabajando en módulo P sub A. Si se cumple esa condición... ¿Vale? Dado eh, esta ecuación que acabo de decir yo, que alfa elevado a beta es igual a alfa a gamma, sí, si, solo sí, si beta es igual a gamma módulo phi de peso a, pues entonces, si se cumple esa condición y ellos son iguales, entonces va a aceptar la firma como válida. Es decir, va a calcular la función hash en el extremo receptor, que será lógicamente HDM'. de y entonces el valor del generador alfa sub a lo eleva a ese hash que ha encontrado en recepción y lo reduce a módulo sub que también es un número público que conoce, pues, Bernardo. ¿Está claro? Y entonces le saldrá un número cualquiera. Si ese número es el mismo número k que él ha encontrado multiplicando n1 por n2, ¿vale? Pues entonces quiere decir que él sabe que m es igual a m', ¿vale? Y entonces acepta la firma o el par r, s como una firma válida. Como veis, es un poco más complicado que lo que podría hacer pues, RSA, que era muy, muy, muy sencillo, pero en el fondo no tiene, eh, no tiene mayor complejidad. Lo único importante es saber que Alicia ha estado trabajando en módulo de PSUA y Benaro trabaja en módulo PSUA para que se cumpla esta relación que estoy marcando aquí con el ratón. Nada más que eso. Como veis, es muy sencillo. Vemos entonces un pequeño ejemplo, ¿vale? Para luego pues, hacer los ejercicios prácticos más adelante. Ejemplo de firma del gamal de Alicia. Entonces, sea la clave privada de Alicia, el número A minúscula igual a 20. Alicia va a trabajar en el primo 79.903 y de un conjunto de raíces primitivas elige, elige alfa es igual a 10. La clave pública de Alicia, sencillamente, pues vamos a ver en su momento que va a ser pues, el alfa sub A elevado a minúscula, módulo P sub A. Y como hoy sale el número 3691 que se está puesto aquí. Alfa sub a, elevado a minúscula, módulo p sub a, sale el número 3631. Está claro. El documento que va a firmar Alicia, supongamos que tiene nada más que 16 bits. Porque, como es el primo p sub a es un número relativamente pequeño. Es un número un poquitín más grande que 2 elevado a 16. Con lo cual, entonces, vamos a suponer que vamos a hacer firma sobre supuestos hashes de nada más que 16 bits. Por ejemplo, en ese decimal A69, que sería este número que está aquí, ¿vale? Pues el A sería el 1010, 1, 0. el 6 el correspondería pues, al 0110, 1, 1, 0, en fin, ¿vale? Eh, y entonces pasáis todo eso a binario y a pasarlo pues, a decimal me daría el número 42.651, que evidentemente es más pequeño que el módulo P sub A. Eso es lo que va a firmar Alicia. Bien, Alicia va a elegir entonces un valor. Que llamaremos H, un valor que es eh, aleatorio, eh, y que va a cumplir que ese número que yo me esté en entregando mm, tendrá que ser primo relativo con el fi de n menos 1. Si phi de n era 79, perdón, si peso a menos 1, eh, si, si peso a era 79,903. Fi de P sub a, es decir, P sub a menos 1, será 79.902, como veis aquí. Menos 1, ¿verdad? Bien, elige el número impar, aquí el 31, ¿vale? Que sea primo o no sea primo, es nada más que una, una, una coincidencia, nada más. Y entonces sabe que entre 31 y 79.902 no hay factores en común, con lo cual el máximo común denominador es igual a 1, ¿vale? Y eso que quiere decir que entonces habrá un inverso. A continuación, calcula el inverso con cualquier software, con el software por ejemplo SunCrypt, y calcula el inverso de H31 en ese FI de P sub A, que es 79.902 y me sale el 5.155. Luego lo comprobaremos con el software. Bien, pues ya tiene ese valor de H y ya puede calcular la primera parte de la firma. La primera parte de la firma, que era la R, era alfa sub A elevado a H módulo P. Aquí me faltó P sub A. Lógicamente es el primo de Alicia. Con lo cual, pues el alfa sub A es igual a 10, el H es igual a 31 y el P sub A es igual a 79.903. Y me sale la primera parte de la firma, 11.755. ¿De acuerdo? Bien, ya tiene la R. Ahora va a buscar la segunda parte de la firma, que sería la S. Resuelve la siguiente congruencia, como vimos en la diapositiva, que en la segunda parte de la firma, ese será h de M menos a por r y todo eso, entre comillas, dividido por h, o si queréis, multiplicado por el inverso de h en phi de p sub a y todo módulo phi de p sub a. Bien, reemplazamos valores, ¿vale? Sabemos que la función HDM es el que está acá arriba, en esa decimal a69, que es 42651, ¿vale? Aquí está. Sabemos que el valor de a es igual a 20 y el valor de r es 11755, hasta ahí todo correcto, ¿vale? Y sabemos que el inverso de 31 en 79902 era el 5155, lo ponemos aquí. ¿Vale? Con lo cual, aquí tenemos el 42.651, que es HDM. Aquí, 20 multiplicado por 11.000, me da, como veis, menos 235.100. Este sería el valor del inverso. Y tened cuidado aquí con los signos, ¿eh? O sea, aquí hay un signo negativo, 42.000 menos 230, sale es un número negativo. Me sale menos 192.449 y multiplicado por este inverso. Aquí me sale un número. Me sale, como veis, menos 992.000, eh, perdón, 992.074.595. Sobre eso yo debo calcular, ¿vale?, el módulo. Cuidado si lo hacemos con cualquier eh, software que no tenga en cuenta los valores negativos. Si lo hacemos con SandClip, y luego lo vamos a comprobar, vais a ver que me da el valor correcto. Pero si lo hacemos con pues, la calculadora de Windows, cuidado, ¿vale? Que no saldrá el número correcto. Está claro, ¿vale? Aquí, ¿qué es lo que habría que hacer en el fondo? Como este número negativo es muy grande, habría que irle sumando a este número menos 992 millones, sumando los 79.000, más 79.000, e ir de izquierda a derecha, ¿vale? Hasta que callamos en lo que se llama, pues una parte, ¿vale? Entre 0 y P-1, menos ¿está claro? Entonces, eh, ese número, como veis, es 68.599, ¿vale? Que es un poco más pequeño que el P sub el P A. Así es simple. Ya tengo entonces la segunda parte de la firma y entonces lo que hace Alicia, vale, es que va a firmar, vale, sobre ese hash 42.651 y ese par de firma es como es R como S 11.755 y 68.539. Entonces, a Bernardo que le va a enviar, lógicamente, un documento, el que sea, para que Bernardo en recepción calcule la función hash y también le enviar este par de números, el R y el S. Veamos entonces qué tiene que hacer Bernardo en recepción. Bernardo va a recibir el documento o lo que sea y conoce de Alicia la clave pública. Que el eh, primo de Alicia es 79.903, que trabaja con un alfa igual a 10, y que la clave pública de Alicia era el 3.631. No conoce nada más, evidentemente, de Alicia. Y recibe el mensaje M', un documento cualquiera, supuestamente el mismo, y ese par, esa dupla que corresponde a la firma digital del Gamal. El 11.755 corresponde al R y el 68.539 que corresponde a la S. Bien. Y sabemos que el hash original era 42.651. ¿Qué hace Bernardo? Pues calcula el valor de N1. Y N1, si os acordáis, era R elevado a S módulo P sub A. R es 11.755, S es el segundo valor que era el 68.539, reduce el módulo P sub A y sale 66.404. Y a continuación calcula el valor de N2. El valor de N2 era la clave pública de Alicia, que era 3.631, lo eleva a R, valor que ha recibido, que es 11.755, lo reduce al primo P sub A y le sale 12.023. Ya tiene N1 y N2. ¿Qué debe hacer ahora? Debe multiplicarlos y reducirlos módulo P sub A. Multiplica entonces 66.000, primer número, por 12.000, segundo número, lo reduce al módulo P sub A y, como veis, le sale 64.419. Ese es el valor que tiene el valor de K. Está claro. Bien, pues, ¿qué tiene que hacer a continuación? Solo el mensaje M' recibido calcula la función hash HDM y pregunta: ¿El valor que yo he encontrado ahora del K, que es 64.409, es exactamente igual que alfa sub A eleado a HDM' lo que yo he recibido? Módulo PSUA, si son iguales, entonces la firma la va a aceptar. Si Bernardo, por ejemplo, recibiese el mismo mensaje que Alicia ha firmado exactamente igual es decir que m es igual a m prima vale pues entonces qué sucede si m prima es igual a m ha recibido lo mismo que ha firmado Alicia, pues entonces está claro que el hash va a tener que ser siempre el mismo. 42.651. Está claro. ¿De acuerdo? ¿Vale? Bien, pues si hace eso, entonces ¿qué calcula él? Dice, voy a calcular este valor que está aquí, alfa sub A elevado a Hm', módulo P sub A. Y como es, alfa sub A es igual a 10. El valor de la función hash que él calcula ahora en recepción. Es exactamente igual que la de origen, porque han concedido que los hashes son iguales, perdón, que los mensajes son iguales. 42.651, que está acá arriba, este y lo, lo reduce al módulo de primo peso de Alicia y con ella sale 64.419 que es exactamente el mismo número del producto de N1 por N2. Como los dos números son exactamente iguales, entonces la firma la acepta como válida. Como veis es bastante sencillo, es un poco más complicado matemáticamente que la firma RSA, pero es bastante bastante sencilla. Una variante un poco más compleja de este algoritmo de gamal es lo que se llama como DSA, Digital Signature Algorithm, donde en vez de trabajar con un solo primo, trabajaremos con dos primos. Está claro, pero eso lo veremos en la próxima clase, la próxima y la última clase de clase clip Como veis aquí tenemos un ejemplo que luego lo comprobaremos eh, con software, eh, con, con el software Suncrip pues, eh, e incluso se puede comprobar también con, con un software llamado ExpoClip que voy a comentarlo en la, al final pues, de esta clase, cuando hagamos la parte práctica. Eh, y entonces, pues, eh, con eso ya daríamos por terminado esta parte de la firma de El Gamal. Vayamos entonces ahora a la comprobación del tipo de práctica, tanto de la firma RSA como de la firma eh, de El Gamal. Ejercicio práctico de firma digital RSA. A la derecha tenemos el ejercicio que hemos estado realizando en la clase de hoy de firma digital RSA. A la izquierda arriba tenemos el software Suncrypt y a la izquierda abajo el software ExpoCrypt. Vamos a hacer la firma y la comprobación de la firma digital RSA con ambos programas. Primero que nada vamos a comprobar que las claves que me indican de Bernardo son las correctas. Como vemos, Bernardo tiene un módulo de cifra igual a 65669 donde ha elegido una clave pública E igual a 35 y ha obtenido una clave privada D igual a 53.771. Bien, vamos a comprobar con Sanskrip que todo esto es correcto. Primero que nada, recordar que Sanskrip cuando se arranca siempre arranca por defecto en decimal. Los números son decimales. Podemos trabajar también en binario, en hexadecimal, pero aquí seguiremos trabajando en decimal. Vamos a eh, ver cuáles son los mismos P y Q de ese módulo NB igual a 65.669. Para eso, eh, con este software usamos la línea de abajo donde pone PFE, el problema de la, la factorización entera. Pinchamos aquí y decimos que nos factorice el número 65.669 y, como vemos, nos entrega como valores el primo 677 y el primo 97. P y Q. Y tenemos esos valores aquí, como veis, en el historial. Los tenemos aquí que estoy marcando en el historial del software con lo cual podríamos perfectamente borrar esta operación porque ya tenemos estos valores en el historial. A continuación, conociendo cuánto vale P y Q, lo que tenemos que ver. ¿Y qué sucede con la clave privada? Sabemos que la clave privada D es el inverso de la clave pública E, pero en el módulo FIDN. Y fi de n era igual a p menos 1 por q menos 1. Bien, hagamos entonces ese producto de p menos 1 por q menos 1. Aquí pinchamos en la primera línea donde pone producto. Y entonces vamos a hacer el producto de p menos 1. p menos 1 es 677. Menos 1 serían 676. Y abajo el operando 2 sería q menos 1. Como q vale 97, entonces q menos 1 sería 96. Decimos entonces que haga el producto y como es el producto me sale 64.896. Ese sería el grupo trampa, el famoso FIDN, que también lo tenemos aquí indicado como veis en el historial. Podemos entonces borrar esa operación de multiplicación porque ya la tenemos. Bien, tenemos entonces FIDN y tenemos la clave pública, entonces ahora sí que podemos encontrar cuál es el inverso. Aquí, como vemos en la tercera línea, aparece INV inverso, pinchamos el inverso. Decimos, queremos el inverso de la clave pública. La clave pública es el número 35. ¿En cuál módulo? En el módulo que acabamos de encontrar, ¿no? El módulo como es 64.896. Le decimos igual y como veis me entrega que la clave privada, el resultado, es el número 53.731 que corresponde perfectamente a la clave privada de Bernardo. Hasta ahí todo correcto, ¿verdad? Bien. Vayamos entonces a la operación de la firma. Bernardo va a firmar un número, que sea un número como máximo de 16 bits, y entonces hemos dicho que el valor sería F3A9. Si queremos comprobar que F3A9 efectivamente en decimal es 62.317, con este software tenemos aquí un conversor. Si pinchamos en el conversor, si os fijáis aquí, podemos decir en hexadecimal ese número. Fijaros que la F automáticamente me pone que es el 15. Luego la F3 me pondría que es igual al 243. Y si le digo luego a 9, que es el valor que corresponde, F3 a 9, fijaros que me dice que corresponde al decimal 62.377. Hasta ahí todo correcto. Muy bien. Vayamos entonces a hacer la firma. La firma de Bernardo es esa rúbrica que es HDM elevado a su clave privada reducido al módulo. Es decir, entonces hacemos ahora x elevado a y. Hacemos x elevado a y, y es un valor de potencia, pero es potencia modular. Primer valor, la base. La base, ¿cuál es el valor que vamos a elevar a la clave privada? Lógicamente, HDM, que era, como veis, 62.000. 377, ahí lo hemos puesto. Elevado a la clave privada de Bernardo, que era el número 53.000, que está en rojo, 771. Y luego hay que reducirlo al módulo de Bernardo, P por Q, que era igual a 65.669. Le damos al signo igual y como veis me sale 24.622, que es precisamente lo que veis en la diapositiva de la derecha. Una vez que pues, eh, Bernardo envía el documento eh, y la, el, el valor de, ese, de, de, ese, de esa R, que sería pues, su rúbrica, pues entonces Alicia va a tener que comprobar la firma. Lo que tiene que hacer Alicia, entonces, es que tiene que tomar el número que ha recibido como firma, que es R, elevarlo a la clave pública de Bernardo y reducirlo al módulo que como ves, es la ecuación que ahí aparece abajo. Es decir, el valor 24.622. Control C, lo pongo al porta de apeles, le pongo acá arriba, lo pongo como base, y ese número, en vez de elevarlo al valor de la clave de la clave privada, lo que tengo que enviarlo, elevarlo ese valor de la clave pública es igual a 35. Con lo cual la firma que ha recibido 22.622 elevada a la clave pública 35 y reducida al módulo, si os fijáis, me sale exactamente el mismo número. 62.377. Comprobada entonces la firma con el software Suncreen. Hagamos lo mismo, pero ahora utilizando el software conocido como ExpoCrypt. Fijaros que después de, eh, del icono de salida, lo que tengo es el primer icono que está abajo corresponde al criptosistema RSA, es decir, eh, el algoritmo de intercambio de clave RSA. El segundo es el intercambio de clave o cifrado con el sistema del Gamal. El siguiente sería la firma RSA, El siguiente, la firma del Gamal. Y por último, la firma DSS o DSA. Queremos hacer algo con firma, ¿no? Con la firma de RSA. Con lo cual, si pincho aquí en firma RSA, voy a introducir los números de P y Q para generarme la clave. Ya sabemos que P valía, como hemos visto anteriormente, 677, que Q valía igual 97. Estoy introduciendo los números, eh, avanzando con el tabulador. La clave pública es igual a 35. Y si le voy a tabulador, fijaros que automáticamente me dice aquí.

Aquí con estos ojos yo puedo firmar texto, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Se hacen bloques nada más, o firmar en hexadecimal, o firmar números. Aquí voy a firmar un número que es el número que sabíamos que correspondía al 62.377. Le digo entonces firma el número 62.377, que es el número que corresponde a la función hash. Y entonces le digo realizar firma. Y si os fijáis, abajo de todo me dice que el número firmado, ¿vale? corresponde al 24.622, que era exactamente lo mismo que teníamos en el resultado superior. Si quiero ahora comprobar la firma... Picho aquí, como veis, en el código que pone comprobar firma y entonces comprobar firma me dice que la firma es correcta. Sencillamente, pues lo único que ha he hecho es pues, hacer la operación que hicimos arriba, ¿no? La, el valor recibido de, de la firma se eleva a la clave pública de ese emisor, se reboza el módulo y se tiene el mismo número con el cual se comenzó a realizar la firma. Bien, hemos terminado esta primera parte y ahora vamos a realizar. La siguiente parte que sería la solución práctica del ejercicio realizado con el software SamCrip, el software ExpoCrip de la firma del gamal. Ejercicio práctico de la firma del gamal con el software SamCrip y el software ExpoCrip. A la derecha la diapositiva con los valores que corresponden a la clave de Alicia. La clave privada A igual a 20, el primo 79.903, ha elegido un alfa, un generador o red primitiva igual a 10, y le da como resultado la clave pública 3631. Vamos a comprobar que efectivamente todo esto es correcto y entonces primero que nada veremos si efectivamente el número 10 corresponde a una red primitiva del número primo P 79.903. Aquí en el software Sanscript, fijaros que en la tercera línea aparece alfa y en alfa vamos a ver cuáles son las raíces primitivas de este número 79.903. Le digo al signo igual y como veis aparece un conjunto de números, en cualquier momento puedo detenerlo y si os fijáis me aparece pues, el número 3, luego el número 6 y luego aquí en tercera posición aparece el número 10. Efectivamente el 10 sí era una raíz primitiva de ese módulo. Con lo cual, pues ese punto ya está comprobado y ahora lo que nos falta comprobar es que la clave pública sea número 3631. Para eso, viendo la ecuación que aparece en la diapositiva, hacemos x elevado a i, es decir, una operación de potencia y además modular, y entonces vamos a elegir la base, la base alfa era igual a 10. Elevado a su valor de clave privada, que era el número 20, a igual a 20. Y todo eso reducido al módulo P sub A, que era el número 79.903. Y como veis, le doy aquí el sin igual y me sale que la clave pública de Alicia es el número 3631. Es decir, las claves son las correctas. Podemos borrar los datos y ya tenemos todo ya comprobado. Bien. El documento que va a firmar eh, en este caso Alicia será un documento que nada más puede tener 16 bits, porque P va es el número ligeramente mayor a 16 bits. Y como veis, ese valor en es hemos supuesto el A69B. Lo mismo si queremos comprobar con el conversor, pinchamos aquí en conversor y le decimos muéstrame cuál es el resultado de A69B. Y como veis, dice que A69B. En hexadecimal corresponde a decimal al 42.651. Muy bien, sigamos entonces con las operaciones de Alicia que va a hacer esa firma digital de El Gamal. Alicia debe elegir un número aleatorio, aquí elige h igual a 31, que no tenga factores con phi pues, eh, de p. Phi de p es p-1. Como p era 79.903, entonces phi de p es 79.902. Y elige justamente ese valor de 31. Lógicamente, el máximo común denominador entre 31 y 79.902 es igual a 1. Lo podemos aquí comprobar. Ponemos mcd, ¿vale? Como veis aquí. Ponemos mcd y decimos, ¿cuál es el máximo común denominador entre 31... Y luego el valor 79.902. Y como veis, me sale igual a 1. Muy bien. Eso quiere decir entonces que el número 31 sí tendrá inverso en este valor. ¿Qué sucede si yo en vez de el 31 hubiese elegido, por ejemplo, el número 21? ¿Vale? El número 21, fijaros que me dice que el máximo común, el MCD, será el número 3, con lo cual ya entonces no tendrá inverso está claro, eh, tiene que ser un número impar, pero no puede ser cualquier número impar. Aquí el 31 sí era correcto. Bien, como el 31 era correcto, ¿qué podemos decir? Podemos decir que entonces existirá un inverso de ese valor y lo vamos a encontrar ahora en un momento. Pinchamos aquí en inverso y como veis le digo, encuentrame el inverso de 31, el valor h que me acabo de dar dentro de ese valor llamado phi de p, es decir, 79.902, es decir, p menos 1. Y si veis me dice que el número correspondiente a ese inverso corresponde al 5155, que es el mismo que vemos en la diapositiva de la derecha. Muy bien, pues todo correcto. Vamos entonces a hacer la primera parte de la firma de Alicia, la rúbrica R, que es alfa sub A, el número 10, elevado a H, 31 y reducido al módulo P sub A. Otra vez tenemos potencia aquí, X elevado a y, y potencia modular. Con lo cual... La base será el número 10, que es igual a alfa. El exponente será H, que es igual a 31. Y el módulo será el módulo P sub A, que es igual al 79.000. Voy a poner bueno, aquí los números, perdón. 79.000 ¿Está claro? Entonces le digo que esto sea y signo igual. Y como veis, me sale el 11.755. Primer valor que envía Alicia. A continuación, Alicia tiene que hacer. La resolución de esa congruencia. Como veis, debe encontrar el valor de s. S es igual a HDM menos A por R multiplicado por ese inverso. Aquí tenemos que tener cuidado, porque aquí muchas veces nos sale un número negativo, ¿vale? Y entonces pues, eh, hay que hacer las cosas con calma. Fijaros que HM es 42.651. Lo tengo ya calculado, con lo cual no lo voy a calcular. Luego el producto de 20 multiplicado por 12.755, no tengo ninguna ciencia, es 235.100. Si yo a 42.000 le quito 235, me saldrá un número negativo, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, porque luego vamos a ver que este software, eh, Sunclip, entrega bien los inversos, pero otro software, como podría ser la calculadora de Windows, no va a entregar los inversos de forma correcta y lo voy a mostrar dentro de un momento. Bien, pues entonces hagamos primero la operación de 42.000. 651 menos 235.100. ¿Por qué digamos esa operación? Porque justamente en este software, en el software Sanctrin, no nos dejan encontrar, no nos dejan introducir como dato de entrada el número negativo, pero sí nos deja copiar un número donde ese número negativo esté incluido. Se ha hecho nada más que por, por efectos de diseño que no se dejan introducir números negativos eh, y si yo quiero, evidentemente, hacer una operación con algún número negativo, lo que tengo que hacer es que tengo que tenerlo en algún sitio, en el bloc de notas o cualquier operación que haya hecho previamente con el mismo software, pero eh, copiándolo. ¿De acuerdo? Bien, pues entonces vamos a primero hacer la operación de restar 42.651 menos 235.100. Vale, es una operación de resta sencillamente y le digo aquí 42.651 y le digo réstame el valor que corresponde a 235.100. Y si os fijáis, lógicamente aquí me sale menos 192.449. Efectivamente... Podría ya haber reducido al módulo al módulo 79.902, simplemente por eh, características de las matemáticas etiquetas. Pero de momento no lo voy a hacer. Bien, pues si yo quiero entonces utilizar una operación en donde hay un número negativo, que es lo que voy a hacer ahora, este número de aquí, el menos 192, 449, lo voy a multiplicar por el 5155, que era el inverso que acabamos de encontrar, pues entonces aquí sí que me va a permitir introducir un, un número negativo. Fijaros, le digo control C. Lo tengo en el porta de papeles y ahora voy a hacer una multiplicación. Y entonces aquí sí puedo poner como operando 1 control V y fijaros que así ahora sí que me está tomando en cuenta el valor negativo que está aquí. Lo estoy aquí poniendo en color. ¿Vale? Si no, a mano no me deja introducirlo. Sencillamente por, eh, por características de diseño se ha hecho a propósito. Bien, ya tengo ese número y ese número tengo que multiplicarlo por el famoso inverso que lo hemos encontrado, ¿no? El 5155. 5155. Y eso ya lo reduzco al módulo. El módulo en el cual estoy reduciendo es el módulo 79.902. Recordad que es el módulo correspondiente a fide de p, eh, sería p menos 1. Bien, le digo entonces que me haga la operación y si os fijáis ahí me sale el número 68.539. Está caro, ¿vale? Si por el contrario yo hubiese hecho los, uh, las operaciones no con el software Sunclip, sino que con, por ejemplo, la calculadora de Windows, no os va a salir el valor que corresponde. Así es simple. Está caro, ¿vale? Sencillamente hay que tener mucho cuidado. Fijaros que eh, podemos eh, hacer un pequeño ejemplo, aquí muy sencillo. Eh, si yo quiero calcular cuánto vale, por ejemplo, lo voy a hacer para que tengáis un ejemplo, ¿no? Nada más. Eh, aquí te digo control C. Le voy a salir de aquí y voy a hacer una operación modular. Voy a ver cuánto es el valor modular de este número menos 192.449 en este mismo módulo. En el módulo 79.902, por ejemplo. Le digo cuánto es esto. Y si os fijáis, me sale 47.257. ¿Vale? Eso es correcto. Si hago lo mismo con la calculadora de Windows, fijaros qué sucede. Aquí tengo la calculadora de Windows, la pondré acá al lado, ¿de acuerdo? Y voy a hacer una operación modular. Digo muy bien el valor, control V. Si fijáis, he puesto, lo veis aquí, menos 192.449. Le digo ahora operación mod y en el mod le pongo 79.902. Ok, y que me sale, fijaros, me sale menos 32.647. O sea, sigue siendo un número negativo. ¿Qué sucedería? Me podría dar luego un tipo de error. Si aquí yo sabiendo cómo trabaja la calculadora de Windows, le sumo, ¿vale? el valor del módulo, le sumo más 79.902, ¿vale? Entonces, si os fijáis, pues ahí sí que me sale el mismo valor, 47.257 que tengo tanto en la calculadora de Windows aquí. ¿Vale? aquí estoy, que aquí estoy, la estoy marcando como la que está puesta aquí pero si no si os fijáis la más que la operación modular me sale un número negativo y eso puede eh, pues, eh, producir algún tipo de error tener cuidado con ello bien pues ya tengo entonces calculado el valor de R y el valor de S lo que va a hacer entonces Alicia será enviarle ese par R como S y 11.755 y 68.539 Vayamos entonces ahora a la comprobación de firma por parte de, eh, de Bernardo. Bernardo entonces recibe esos dos números, ¿vale? Eh, y recibe pues, el 11.755 y el 68.539. Y lógicamente, de Alicia solamente conoce nada más que los valores públicos que ya hemos visto hace un momento atrás. ¿Qué tenía que hacer Bernardo? Debe calcular primero cuánto vale N1, que es R elevado a S módulo P sub A. Entonces digo X elevado a Y, potencia. Si queremos borramos todo el historial para que no nos moleste. Borramos el historial. Y entonces es una operación de potencia modular. Y digo R es igual a 11.755. Evidentemente se puede ir más rápido copiando y pegando, ¿no? Pero prefiero hacerlo más lento para que todo me pueda seguir bien. Elevado a ES, que corresponde a 68.000. 539, eh, y todo esto reduciéndolo al módulo eh, P, que corresponde a 79.903. Cuidado, aquí Bernardo trabaja en módulo P. Le digo igual, y como veis me sale el número 64.404, el mismo que está en la diapositiva. Perfecto, he encontrado el valor de N1, Bernardo. Ahora Bernardo encuentra orden N2. La clave pública de Alicia elevado a R, módulo a. Suba. Bien, pues como veis, la clave pública era el 3631, etcétera. Haremos entonces esa operación. Por estos números y entonces la clave pública de Alicia era el 3631. Lo tengo que elevar al valor de R que me ha llegado. Y R era igual a 11.755, lo reduzco al módulo P, que es igual a 79.903, le doy al signo igual, y como veis, me sale 12.023. ¿Ok? Tenemos N1 y N2. ¿Qué hay que, tener que hacer a continuación, de Bernardo? O Sencillamente hacer la multiplicación de N1 por 2 y reducirlo al módulo. Pues muy bien, entonces voy aquí a multiplicación en multiplicación le digo o multiplicación de tipo modular y debo introducir los dos números que como es también los tenemos aquí en editorial el, el 66404 aquí que lo puedo copiar aquí le digo control c lógicamente le digo aquí control v Copiado y el 12.023 que también le puedo decir lo mismo. Control C, lo pongo aquí, lo copiado y lo tengo que reducir al módulo. El módulo, sabéis que es el 79.903. Le, di no, le digo entonces al signo igual y como veis, me sale 64.419. ¿vale? vale, bien, muy bien. Eso es lo que ha hecho Bernardo. Ha encontrado ese número de K. Ahora lo que tiene que preguntarse Bernardo es si alfa elevado a HDM módulo peso es el mismo valor de K. Sencillamente es una operación como es del tipo nada más que pues, eh, del tipo pues, eh, de exponencial. Con lo cual le digo x elevado ahí, potencia de tipo modular. ¿Qué tiene que preguntarse Bernardo? Alfa. Alfa valía 10, ¿verdad? Elevado a HDM. Si el mensaje que recibe Bernardo es exactamente el mismo que el mensaje que envió Alicia, entonces HDM es el que aparece ahí en la diapositiva que está en la segunda línea, 42.651, ¿verdad? 42.651. Y eso lo tiene que reducir al módulo P sub A de Alicia, que era el número 79.903, ¿de acuerdo? 903 le dice ahora al signo igual y como veis aparece el número 64.419 que es exactamente el mismo el mismo que hemos encontrado antes al hacer la multiplicación 65.419 está claro vale es decir pues entonces ya hemos visto que pues se ha comprobado ¿vale? en el extremo receptor se ha comprobado la firma aparece el mismo número vale del de número 64.000 como veis aquí 64419 es exactamente el mismo. ¿Qué sucedería si, por ejemplo, ¿vale? a Alicia, a Bernardo le llega un número distinto, es decir, le llega un mensaje distinto? Y en vez de hacer el 462000, ¿vale? eh, 651, por ejemplo, es el 41713, 11, por ejemplo. Hago su operación y, lógicamente, como veis... El resultado que aparece es un número completamente distinto, 58.444. Es decir, solamente si el mensaje es el mismo, entonces se recibe el mismo valor. Bien, hemos entonces comprobado la firma con el software clip y vayamos ahora a pues, hacer las mismas operaciones, pero con el software, eh, pues en este caso, conocido como pues, eh, ExpoCrypt. Bien. Vamos entonces a introducir los primeros valores ¿vale? que teníamos de Alicia en este software llamado ExpoCrypt. Aquí tenemos en el candado cerrado, corresponde como es a la firma del gamal. Y voy a introducir los números. La clave, el eh, número pues, eh, público de Alicia de su primo era el 79.903. Luego el valor de, de alfa, el generador, era el número 10. El valor X aquí en el X en el software corresponde al valor privado de Alicia, que correspondía al número 20. ¿vale? Y el valor que aquí aparece como k es el h que elige, que elige a Alicia, que es su número 31. Bien, una vez que tengo esos valores, eh, voy entonces a firmar o bien texto, o firmar hexadecimal, o firmar números. Voy a firmar un número. El número que firmo, lógicamente, es el valor hexadecimal de A69B, que era el 42.651. Le digo entonces que quiero firmar el 42.651. Le digo a realizar firma. Y si os fijáis, aquí abajo de todo, que estoy aquí marcando, lo que está abajo de todo me dice que. La primera parte de la firma R es igual al 11755 y la segunda parte de la firma S es igual al 68539. Exactamente lo mismo que vemos aquí en la diapositiva a la derecha. Fijáis, exactamente lo mismo? Si ahora le digo que quiero comprobar la firma, le digo aquí comprueba la firma con el software Epocrip, ¿vale? Y me dice la firma es correcta. Quieres ver un seguimiento de la firma? Les digo que sí, y lo que me muestra en el seguimiento de la firma es básicamente lo que aparece en la diapositiva. De, eh, de Bernardo que ya lo hemos hecho Es decir, calcula los valores De acuerdo, de N1, N2 Los multiplica, de acuerdo eh, Y luego hace la pregunta ¿Alfa elevado a H de M' eh, Módulo P sub A Es igual al K valor? Aquí como veis llega exactamente al mismo valor Al 64.419 Y como veis es bastante sencillo Hacer este seguimiento con el software ExpoCrypt o con el software SunCrypt y con esto damos por finalizada esta parte de las comprobaciones prácticas con el software SunCrypt y el software ExpoCrypt. Tienes más información multimedia en la píldora formativa TOT número 42, de título Cómo funciona el algoritmo del GAMAL y cuya URL puedes ver en la diapositiva. Vayamos entonces a las conclusiones de esta lección 10.1. Primero que nada, la autenticación asimétrica vía hash permite comprobar dos cosas. Primero la autenticidad del emisor. En tanto el emisor va a firmar o cifrar algo con su clave privada y en el extremo receptor esto se va a comprobar con la clave pública. Como la clave pública y la clave privada son inversas entre sí, pues entonces y además son únicas, entonces se puede comprobar, como digo, la autenticidad del emisor. Y en segunda parte, el emisor va a firmar sobre un hash, un hash HDM y no sobre el documento en sí M. De forma tal de que, conociendo cómo se comportan las funciones hash, sabemos que cambiando solamente un bit del documento o del mensaje, las funciones hash, cualquiera, pues cambia más o menos un 50% de su bit de salida. De forma tal que también se puede comprobar aquí, como es la integridad del mensaje. Entonces, podemos decir que. En la firma digital se comprueba la autenticidad del emisor, la integridad del mensaje y además se permite... Utilizando funciones hash se permite hacer una firma con algoritmos que no son suficientemente rápidos, como la cifra asimétrica, sobre números extremadamente pequeños. No hacemos una firma sobre un documento de 500 mega o de un terabyte, sino que hacemos firma sobre un número muy pequeño de solamente unos 256 bits, que por ejemplo sería la función hash SHA256. Eso, como veis que está ahí entre paréntesis, que pone integridad completa, es lo que normalmente eh, asociamos en criptografía. Cuando hablamos de la famosa tríada, confidencialidad, integridad y disponibilidad, normalmente esa, ese segundo factor de integridad se eh, asocia a la integridad del documento o de los datos y también la integridad, por así decirlo, del emisor, es decir, la autenticidad del emisor. En cuanto a la seguridad de ambas firmas, lógicamente la firma de RSA va a descansar en el problema de la patrullación entera, que ya lo hemos visto en clases anteriores, y la firma del Gamal, igual que la cifra, va a descansar en el problema del logaritmo discreto también visto en clases anteriores y que sabemos que son ambos de muy difícil solución, hoy en día totalmente imposible, hablando de primos eh, en, en el gamal de 2048 bits, o pues en RSA con primos PIQ de 1024 bits y módulos de 2048 bits, hoy en día es totalmente imposible atacar ambos problemas que sabemos son del tipo NP. La firma RSA es extremadamente sencilla, es exactamente igual que el algoritmo de cifrado, solamente que en vez de utilizar la clave pública de destino para confidencialidad, lo que usamos es la clave privada de emisor para, lógicamente, hacer la firma digital. Es así, es sencillo, con lo cual no tiene ningún tipo de complejidad. Con respecto a la firma de Gamal, la cosa cambia un poco. La firma RSA solamente enviamos un número. Si, si trabajamos en un módulo N de RSA de 2048 bits, el número de firma era un número de 2048 bits. Luego enviamos el mensaje y en el extremo receptor se hacía la función hash del mensaje de recepción y todo lo demás. Pero el número de firma eran 2048 bits. En el caso de Gamal van a ser dos números. Eso es un problema que tuvo al principio el algoritmo de Gamal, porque evidentemente era el doble de pesado que el algoritmo de RSA. Son dos, dos números llamados R y S. Para encontrar esos número llamado R y S en el extremo emisor, es decir, quien firma el documento, va a generarse un número aleatorio, un valor aleatorio llamado H. Por favor, no confundir H con HDM. HDM es la función hash sobre el documento o sobre el mensaje genérico M y H es un número cualquiera. Bien, lo importante es que ese número llamado H, que ya veremos que de debe cumplir un conjunto de condiciones especiales, pues es un número distinto para cada operación de firma. Con lo cual, si yo firmo un mismo documento varias veces distintas, cada una de esas firmas tendrá un número distinto. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque entonces estoy asociando a la firma digital de un documento no solamente la clave privada de quien lo firma, no solamente la función hash que calculo en el extremo emisor para hacer la firma sobre ese hash, sino que también el tiempo, el tiempo en el cual estoy haciendo vale, la operación de firma. Es decir, estoy dando un concepto de temporalidad muy interesante a la firma del gamal, que evidentemente carecía la firma RSA. La firma RSA sobre un documento X, ¿de acuerdo? Siempre, siempre va a ser la misma. Ahora, dentro de un momento, que he pasado mañana. ¿De acuerdo? Entonces... Ese valor H que se va a dar el usuario que va a hacer la firma digital debe cumplir la condición de que no tenga factores en común con phi de p. P es el primo en el cual trabaja el firmante. Y phi de p es el indicador de Euler, que en este caso será P-1. Sencillamente el primo menos uno. Ya sabemos que en criptografía, cuando se busca que entre dos números no exista ningún factor en común, o si queréis de otra forma, que el máximo común denominador o divisor entre H y phi de P sea igual a 1, estamos diciendo que estamos buscando que ese h tenga un inverso. Ya lo vimos en la parte de aritmética modular en los inversos multiplicativos. Y entonces, además de eso, va a tener que resolver, además de un valor h, resolver una función que va a ser básicamente, vale, pues una operación del tipo modular, una congruencia modular. La tiene que resolver en el extremo eh, emisor. Y será lo mismo que tendrá que hacer luego el usuario vale que va a comprobar la firma en el extremo receptor Entonces, la firma sobre la función HDM va a ser, como veis, este valor de R, S. R va a ser alfa, es decir, la raíz primitiva dentro del primo P elevado a H, el valor que se acaba de dar en, en cada una de las firmas el firmante, módulo P. Y el segundo valor. Que será S, si os fijáis, se ha resuelto una congruencia y esa congruencia que es igual a S, es sencillamente HDM, la función hash sobre el documento original, menos la clave privada, ¿vale? Del usuario multiplicado por R. Lógicamente, solamente el usuario que firma puede usar su clave privada, nada más. Multiplicado por el inverso de H en P, porque estábamos buscando que tuviese inverso y todo eso es FIDP. Es decir, la congruencia que hace el firmante es el módulo FIDEP. Ahora cuando eh, voy a comprobar la firma en el extremo receptor, se hará exactamente la misma congruencia, pero se va a hacer la congruencia no en módulo FIP, sino que en módulo P. Esa es la única diferencia en la comprobación de la firma. Con lo cual, el usuario que recibe una firma va a recibir, además del documento original, vale, a que tendrá que sacarle su hash en destino, va a recibir dos números, ¿de acuerdo? R y S. A partir de esos números recibidos, calcula, como veis, n mayúscula sub 1 y n mayúscula sub 2. n mayúscula sub 1 es r elevado a s módulo p. No hay ningún problema, hacer esa operación se hace en menos de un segundo. Aunque p y Q, p son números inmensamente grandes, ya lo sabemos. Y luego n 2 es la clave pública del firmante elevado a r que acabo de recibir módulo p. Dos operaciones que el comprobante de la firma lo puedo hacer en cosa de menos de un segundo. De acuerdo. Y entonces esos números N1 y N2 los multiplica entre sí y encuentra un valor K. ¿Vale? Además del documento que recibe, le calcula la función hash. Suponemos que el documento en vez de ser M es M prima. Calcula entonces el hash de M prima será H de M prima. Y se hace la siguiente pregunta. Alfa elevado a H de M prima, el hash que acabo de calcular de lo, del documento que me ha llegado módulo P es igual a K. El producto de n1 por n2. Si son iguales, entonces puede concluir que efectivamente el mensaje M' es igual que el mensaje M. Y por eso es que le han dado los hashes iguales. Y entonces acepta la firma como válida. Como veis, es bastante sencillo. No tiene ninguna complejidad matemática. Evidentemente es un poco más complicado que RSA, pero prácticamente la complejidad matemática es mínima. Una variante de esta firma es la que luego, como digo, usaremos como la firma eh, conocida como DSA, Digital Signature Algorithm, que veremos en la clase siguiente. Vayamos entonces a la lectura recomendada, que luego iremos a las URL para ver cada una de ellas. Primero que nada, el documento original de Tahir Gamal, de julio del año 1985, donde habla sobre pues, eh, un esquema de, pues, eh, de, de firma digital basada en el problema del logaritmo discreto. Tenemos la pila formativa TOT número 42, cómo funciona el algoritmo del GAMAL del año 2017. Tenemos, para quien no conozca, pues la diferencia entre firma electrónica, firma electrónica avanzada y otros conceptos más bien administrativos de firma digital vale, o de firma electrónica, los tenemos aquí en este documento del gobierno de España. Lógicamente en cada país, si me estás escuchando de Chile, Alemania, México, etcétera, Perú, eh, lógicamente tendréis una legislación distinta. Quizás parecida a la española, pero ligeramente distinta, pero ahí tenéis unas diferencias en lo que son los conceptos de firma desde el punto de vista administrativo. Nosotros nos hemos centrado solamente en la parte técnica, en la parte de algoritmos. Y también tenéis el libro mío de criptografía aplicada del año 2018, eh, conceptos sobre cifrado y firma del gamal sin ningún problema. Yendo al software que hemos utilizado en clases, tenemos aquí como es el software SunCrypt, el software de aritmética modular para criptografía hecha por María Nieto Díaz en el año 2018, y también el software Spocrip, relativamente antiguo, como es del año 2003, eh, pero que permite hacer, pues, eh, además de pues, eh, generar claves, cifrar y firmar con RSA, también permite hacerlo de forma automática eh, con el GAMAL, eh, tanto cifra como firma, y también la firma DSS, Dígita Asignatura Estándar, o DSA, Digital Signature Algorithm, que es lo que hoy en día utilizamos en la práctica. Hoy en día la, la firma más característica que se utiliza es dsa ecc DSA, Digital Signature Algorithm, que veremos dentro de algunas semanas en la última clase de este proyecto Craft for Clip. Eh, y ECC, de Elliptic Curve Cryptography, ¿vale? eh, firma digital, vale, de tipo DSA con curvas elípticas. Bibliografía recomendada. Primero que nada, el documento original de Taer Gamal, de julio de 1985, donde nos propone un esquema de firma digital basado en el problema del logaritmo discreto. Mismo documento que hemos visto en la clase anterior, descifrado con El Gamal, de solamente cuatro páginas, en donde nos implica, de una forma bastante sencilla, bastante amena, cómo es el algoritmo propuesto tanto de cifra como de firma por Taher Gamal en 1985. A continuación, la píldora formativa número 42. Píldora número 42. ¿Cómo funciona el algoritmo de el gamal? En esta píldora tenemos un desarrollo de, cómo, eh, de cuál es la figura del gamal, cómo se hace la firma eh, el gamal, cómo esta firma el gamal luego pues pasa a llamarse DC de la asignatura estándar, es decir, algoritmo conocido hoy en día como DSA tesis de asignatura algoritmo que se usa para firmas eh, con, firm con, con curvas elípticas como ya hemos comentado eh, y luego pues eh, aparecen las operaciones típicas del algoritmo del gamal con la fortaleza basado en el problema del logaritmo discreto y las operaciones que tienen que hacer pues, eh, tanto cifrado como firmado, eh, tanto Alicia y Bernardo en las operaciones como digo de cifra y de firma con el algoritmo del gamal muy fácil de seguimiento y como es solamente con 5 minutos y medio de duración. Con respecto a la parte legal y a la parte administrativa de la firma electrónica, aquí tenéis un portal, el portal de administración electrónica en España. Si estáis en otros países, lógicamente tendréis algún portal más o menos similar, pero aquí tenéis algunas eh, definiciones con respecto a los distintos tipos de firma electrónica que se puede utilizar en las empresas. Es decir, es un punto de vista administrativo de la firma electrónica o de firma digital. También tenéis el curso mío de criptografía aplicada. ...de 136 páginas del año 2018... ...donde pues aparecen estos algoritmos... ...que hemos visto en la clase de hoy... ...y para terminar... ...el software Suncrypt... ...desarrollado por pues, eh, María Nieto Díaz... ...año 2018 que permite hacer operaciones de eh, modulares con números inmensamente grandes en tiempo muy cortos, como ya hemos comprobado en la clase de hoy, y también el software ExpoCrip, software para generación de claves, cifra y firma RSA, el Gamal y DSS o TSA, que es lo mismo, en donde pues, eh, este software hecho por Olga Mariana González-Ming nos permite también pues, hacer eh, prácticas de laboratorio. Terminando entonces la clase de hoy, decimos que eh, class 4 keep es un proyecto sin ánimo de lucro. Si te ha gustado el vídeo, has aprendido algo nuevo, has podido reforzar algunos conocimientos que tenías del uso de eh, la autenticación mediante criptografía simétrica y funciones hash con RSA y con el GAMAL, eh, pues entonces por favor ponle un me gusta al vídeo. Y si tienes cualquier tipo de pregunta que hacer, pues de duda, pues hazmela eh, llegar en los comentarios del vídeo. Yo normalmente contesto dentro de las 24 horas. Eh, si tengo la posibilidad de contestarte a tu duda, lo haré inmediatamente. Eh, y si pues, eh, no estoy seguro de la respuesta que te voy a dar, pues entonces te llevaré a, a una URL donde tú puedas eh, buscar mayor información. Tenéis más lecciones en class 4 esta es la lección número 77, dentro de la buena semana vendrá la 78 y por último, ya a fin de mes, o quizás pues, a principios ya de, de a fin de mes de diciembre, o ya a principios de, de enero, eh, haremos un recuento de todo de todo este curso Class4Crypt, de lo que yo entiendo como la criptografía básica, criptografía básica aplicada. A fecha de hoy, 30 de noviembre de 2021, ya tenemos 2.960 suscriptores, ya pues acercándonos a los 3.000. Yo pues me despido. Muchas gracias por estar en esta... Eh, penúltima clase de Class for Clip voy entonces a cortar el vídeo pues ahora la vídeo la, la cámara mejor dicho no el vídeo eh, y subir un poquito la música y vamos a irnos despidiendo para comentar que viene más adelante no te pierdas porque hay una sorpresa al final de la clase de hoy pues nada muchas gracias encantado voy entonces a cortar la webcam voy a poner un poquito la música y vamos a irnos despidiendo de esta penúltima clase de Class for Clip con respecto a la licencia y créditos, sabéis que estas clases están pues eh, con eh, Creative Commons Reconocimiento no comercial y sin de llegada, Tanto las clases como pues eh, los vídeos, como la documentación que luego subo al eh, servidor de CryptoRed. Y nada más. Muchas gracias por estar allí. Muchas gracias por asistir a esta penúltima clase de Class for Crypt. Dentro de unas semanas eh, tenemos la clase Class for Clip 10.12 y ya será la última clase de Class 4 Clip. Como digo, habrá una clase más, la número 79, que será una clase de recuento general eh, y además una clase de introducción a lo que será la continuación de este proyecto Class 4 Clip. La continuación de este proyecto de Crash ya no son más clases de teoría, nos quedan muchas cosas pendientes, ¿eh? nos quedan muchísimas cosas pendientes, que con curvas elípticas, criptografía ligera, pues en fin, muchas cosas que hemos comentado, pero que ya es eh, más recomendable que pues eh, pasemos a una segunda fase de Clashboard kit que sería pues hacer un conjunto de clases donde vamos a resolver test, ejercicios y prácticas, es decir. Si tú tienes alguna si estás siguiendo alguna asignatura de criptografía en alguna universidad latinoamericana o española, pues además de estos temas que hemos visto que serán más o menos el 95% del temario que tienes en la asignatura, luego hay exámenes. Y esos exámenes que hemos aprobado, ¿verdad? Pues bien, pues entonces lo que haremos será resolver un conjunto de test, ejercicios y prácticas, daros algunas ayudas para ver cómo eh, podríamos eh, pues, eh, luego tener eh, pues un término feliz, que sería pues, sacarnos excelentes notas en los exámenes, en nuestras calificaciones. Pues nada, nos vemos dentro de una semana. Muchas gracias por seguir este curso de Clash for Creep. Y nos vemos dentro de poco. Adiós.